Partido de aquellos de pronóstico reservado. Potencias en el fútbol mundial que se enfrentan en los cruces directos de la Copa Mundial de la FIFA. Ya volvemos con el arranque de este partido desde el Lucen Stadium. Es para no moverse. Hoy estamos en el Lucel Stadium para acompañarles con una buena cuota de fútbol. Ya falta muy poco para que arranquemos el partido. Acá estaremos acompañándoles con Mario Alberto Kempes, quienes habla Fernando Palomo. Y en este partido de octavos de final de la Copa del Mundo van a salir chispas. Esto será, Marito, te digo una cosa, ¡fantástico! Hola, verdad, Fernando, que queda pocos minutos, ¿no?, para que comience este partido de octavos. Ahora veremos quién tiene la sangre más fría o la cabecita más tranquila como para llegar a los cuartos. Este es el equipo para hoy, Mendy bajo palos. En el campo está Kalidou Koulibaly, que trabajará con Diallo en la defensa. Gana saldrá con Kouyaté en la mitad. Y el único punta que el equipo presenta hoy buscará sus pases para hacer daño. Ahí los tienen a los 11 jugadores de Arabia Saudita que hoy estarán en la cancha. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables, pero en principio un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. Comienza la primera parte, ya lo saben, díganlo en casa. 1, 2, 3, nos ponemos las pilas. Ismail Assar la controla. El pase, a ver en qué resulta. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Esa pelota se va por el costado y lateral. Ha recuperado muy bien, Valiente. Lo están presionando cerca del área. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Promete el avance de este equipo ahora. Impresionante el pase de Mané. ¡Lo hace! ¡Oh! Increíble lo rápido que han marcado. Sorprendente, un comienzo on fire. Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón
metido en profundidad para el peligro de gol. ¿Y qué quería que te diga? Fue un cañonazo de media distancia, ¿eh? Nadie pudo parar esa pelota y se convirtió en gol. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Talman Al-Faraiz. Esta puede ser buena. Se mantiene en pie, estuvo cerca de perder el equilibrio. Buena acción defensiva. Ismail Azar. Cuídate. Idrissa gana, que la tiene. La pelota para el fondo, para saque de arco. A verlo de nuevo, el gol que los ha puesto en ventaja. Yasser Al-Sharani. Salem Al-Dosari. Guarda con ese, qué buena. Cayó bien el centro al área, pero está marcado. El zapatazo y la pelota que no entra. La verdad que le pegó muy fuerte y esa pelota se fue, pero muy desviada. Cuídate. Ismail Azar. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Y ahora entra por la banda. Pasa por arriba. Se viene el bombazo. No hay ninguna duda para la referee, este penal. Una oportunidad excelente para empatar. ¡Gol! ¡Golazo de penal! Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Cortando bien ese ataque, Marito. Empieza mal el partido, la jueza va a sacar tarjeta, ¿de qué color será? Apenas arrancar el partido y ya se queda con uno menos. Sí, señor, es roja, no hay duda. Apenas ha empezado el partido. Una entrada terrible. Salem Al-Dosari. Así se juega el fútbol, toque tras toque tras toque. Qué poquito que le faltó para cerrar esa jugada, qué pena. Bien, abajo, ahora sacarán de manos. Atento, que parece buena.
Bien defendido ese centro. Saca el córner ahí nomás. Esta aún puede terminar en gol, atentos. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Pronóstico de cielos abiertos por la banda. ¡Lo tapó en el fondo! Pelota afuera, saca de esquina. Pelota que va al área con ganas. ¿Qué pasó? Un calcetinazo le pegó. Una muy buena tapada del arquero. Bueno, a mover la pelota otra vez desde el córner. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Que es córner, cosa del pasado. Pase adelante, le dijo el defensor. ¡Ojo con esto! Horrible despeje, la jugada continúa. Buen corte, justo a tiempo. Buena idea. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Siguen tocando la pelota sin cesar. Están dando una cátedra de fútbol y le van a sacar provecho. Buena atajada. Tiro de esquina y nomás. Ese balón es de Sar. El control del balón es para Koulibaly. Intercepta bien, consiguen el balón. Ahí parece que tiene una gran oportunidad. Salvando bien a su equipo. Ahí está, alejando el peligro. Lo ha hecho muy bien para cortar. Esa pelota se va por el costado y lateral. Talman Al-Farraij. Voy a dar bien este pase. Y le pega con un tubo. Viene el arquero en esa. Esa fue buena. Lo quieren ganar, están buscando el pase perfecto. Ese balón es de Sar. Fue colocárselo para arriba. La idea era muy buena, pero le erró.
la está recuperando después de la intervención. Ya se le va a dar, sigue moviendo la pelota de un lado a otro, encontrará un espacio. Ha cortado muy bien. Salem Aldosari. Pierde la posesión ahora. Avanza sin parar. Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota. Cambia de posesión la pelota. Ismail Azar. Se viene y no deja de avanzar. Buen centro. Muy buen rechazo. Llevaba peligro el centro. Si la pelota la tiene este equipo, el rival no le puede hacer daño. Esta es una cátedra de fútbol. Juguetea con el rival a puro toque. Cuídate. La tiene Gana Calle. Ismail Azar. Buena pelota de la espalda, ojo. Mandó un misil a reventar el arco, se olvidó de reventar la red. Si le hubiera dado menos fuerza y un poquito más de precisión, ahora estaría festejando. Yasser Al-Sharani. Koulibaly lo rechaza. Se plantan bien en el campo. Pueden abrirlo. Lamentablemente esto es posición adelantada. Avanza hacia el arco rival. El disparo que apenas va ganando altura. Ismail Azar. ¡Qué buena pelota metieron! Salió a cortar bien esa pelota. Talman Al-Faraj. Mantiene la pelota y se acerca. Por acá no pasa la bocha. Y llegaron a apurar a este jugador. Bulay Díaz. Ahí les quedó la bocha. No les gana la paciencia, están buscando el espacio.
Este puede ser un tiro de esquina que ilusiona a algunos pensar que pueden lograr la ventaja. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Apenas por arriba el cabezazo. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. ¿Será que lo hace? Fácil el disparo y ya sabe, ¿no? Le llegó como un peluche. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Frenando ahí el ataque rival. Es espectacular lo que acaba de hacer. Cambiamos de posesión. Yasser Al-Sharani. Si sigue por ahí hay espacio. Y cambia de posesión ante el ataque. Gana Gueye. Cuídate. Una vez más con Ismaïl Assar. Siguen tocando la pelota, una perseverancia enorme. Con esto se pone adelante. ¡Le está! Con uno menos en la cancha. Increíble esto, de verdad. Bueno, y ahora vamos a repetir la cantidad de pases con la que trabajaron para generar una gran situación. La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar a esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Yasser Al-Sharani. Atento, que parece buena. Estos toques de pelota tendrían que llevarlos al colegio para que los peques aprendan. Esa pelota es buena, cuidado. Ahora hay peligro, ¿cómo falló ese rechazo? Ha llegado a interceptar bien esa pelota. Han perdido la chimbomba. Eligió el centro. Gran volea, si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer, podía hacer más. Vendrá otra oportunidad, no lo sabemos. Bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Ahí se prepara el contraataque, hay opciones. Y fue buena, magistral la recuperación. Y por ahora sigue con la pelota. ¡Esto va gol! Viene ahí el arquero, pero sigue.
Manda el centro. Puede convertir. Buen bloqueo. La referí ve la falta, pero deja jugar. Sí, señor. Quiere un juego activo. Me parece perfecto. Talman Al-Faraiz. Salem Al-Dosari. Está reclamando compañía. Ya lo tiene Mendy. Son un ballet con la pelota este muchacho. Y a pesar del buen intento, faltó el broche de oro. Está lesionado, no puede más este chico, está lesionado. Bulay Díaz. Bulay Díaz con la pelota. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Gana Gueye. Ahí le da la ventaja. Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar. Y dice Gueye. Acá le puede pegar. Le pega. Intratable este muchacho. Hizo uno y no contento, clavó otro. Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errarlo. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Salem Al-Dosari. Ambicioso el pase, a ver qué resulta. Qué malo hizo, Marito, qué horrible despeje. Interceptan el balón. Aguanta bien esa presión, la cuida. Termina la primera parte acá en el Lusail Stadium. Ahí se viene ya la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. Ojo que quizás lo vaya a molestar. Come on.
transporta el balón. ¿Puede llegar al descuento? Esta mano le están diciendo que no a la pelota. Y ahí se viene el tiro de esquina en la Caldera. Tremendo pelotazo que ha metido. Se viene y está acompañado. Ahí va avanzando con la pelota. Bien bloqueado ese disparo. Aguanta bien el remate, pero sigue en juego la pelota. Llega muy bien a reventarla. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Está siendo un partido espectacular. ¿Qué digo espectacular? Brillante. Bueno, Fernando, siempre se ha dicho, que mientras más pruebe el arco, las oportunidades serán mayores. Este pateó mucho y consiguió 2 goles. Qué bien que aguanta, cómo pone el cuerpo para sostener la pelota. Gana Gueye. Ismail Azar la controla. Se viene el gol. ¡Lo hace gol! ¡Gol! El tercero en su cuenta suma un hat-trick a su carrera. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Pobrecito. Y depende de la distancia que esté, la podés colocar o pegarle fuerte. Este señor prefirió pegarle fuerte y terminó la pelota en un golazo. Y con esto llegamos al 4-1 en la pizarra. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Logra recuperar muy bien el balón. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Lo referí que he considerado que eso es amarilla. Sí, Fernando, totalmente de acuerdo. Ahí tiene la pelota, busca compañía. Se saca de encima la marca. Ahí pasa la pelota. Ismail Azar la controla. Va para Caragüelli. Su cuerpo ahora como un escudo para proteger el balón. Tiene ganas de pegarle. Bien, por esa tajada, bárbaro, por esa contención. Hubo un breve momento de tensión, pero actuó firme. Ahí va a meter el córner. Tras el mal despeje sigue el peligro. Tapa muy bien el disparo. Córner al corazón del área. Mira qué bien despejaron el córner.
Bien, ahí el portero, la pelota sigue viva. Domina fácil la pelota el arquero después de la que acaba de sacar. Esta le ha caído casi en las manos. Salem Aldo Sarri. Yasser Al-Sharani. Koulibaly que lo corta. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Al córner al área. Pelota que se va lejos y a la tribuna. Adelante, buena conducción. Recibe la bocha, la puede definir. Ha estado maravillosa la respuesta del arquero. Inminente en el peligro. Espectacular. El córner que llega al área. Atento, muchachos, que ahí le va la bocha. Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. Así que tiene ojo de águila la refería Pita Borsa. Corta bien y recupera. Qué bien que controla el arquero, pero con la que sacó anterior, mamita. Le queda todavía media hora al compromiso. Mira dónde viene, recuperó la pelota. Quiere deshacer la pelota. Buena atajada. Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado. Se viene el tiro de esquina al área. Se fue el peligro, no pudo ser. Es tristísimo, Mario, que en el escenario de un partido que están perdiendo y por larga diferencia desperdicien una posibilidad como la que han dejado pasar ahora. Tampoco creo yo que lo ha hecho a propósito, pero realmente se encontraba solo. Tenía que empujarla y no supo qué hacer. Y ahora es pelota de ellos. Ahí llega la ayuda. Y ahí lo tienen, una buena compañía de seguros para este equipo. ¡Ojo que regaló la pelota! ¡Gol!
pero se lo damos también al arquero. Me parece un rol protagónico altísimo en este gol. Un horror en su participación que termina en la red propia. Bueno, señores, esta jugada se la vamos a tener que poner a aquellos que quieren ser arquero, porque la equivocación del arquero se le vuelve en contra y casi le hacen el gol. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Maravillosa acción defensiva. Acá están consiguiendo un tiro libre. Buena idea con la pelota. Gana Gueye. Sin dificultades, le regalaron el balón. Por acá por la banda. Se acercarán al rival. La tapa, pero queda ahí. Hay más peligro tras ese bloqueo. Señoras y señores, el arquero en la figura acaba de salvar a su equipo. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Ismail Azar. Otra vez les está quedando el balón. La jugada continúa por ahí de ventaja. Una pelota flojita que llega fácil a las manos. Y ahora entra por la banda. ¡Le va a pegar! Por el cuerpo. ¡Penalti! ¡Penal! Así lo dice la referí, que nadie le vaya a reclamar además. Habrá un hombre de refresco para este equipo. Se renueva la esperanza con este intento. ¡Y gol! ¡Así era! Impresionante el marcador que están dejando. 4-3 ha valido de entrada. En 20 minutos se termina todo. Esto ya lo tendrían que aceptar como un baile. Pónganle música, todo lo que quieran. Magistral. A lo que le queda muy fácil. Tiene de nuevo la posesión. Gana Gueye.
avanza bien en el ataque. Pero queda neutralizado ante una muy buena defensa. Esto es lateral. Tapado ese centro. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Mira cómo pone el cuerpo para defender el balón. Acá la colegiada que ha visto falta y sanciona este tiro libre. Frena la jugada y no más. Es bueno ese pase filtrado. ¡Gol! Gigante, importantísimo este gol. Ahí está el más cerca del triunfo. Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol. Ponen, señores, acá la picardía del jugador para ir al primer palo y marcar el gol. Esta película es de terror para los arqueros. Buena circulación de pelota, esto promete. Este es el descuento. Gran atajada. Qué bien que ha recuperado el balón en zona peligrosa. Gritamos, se va fuera y siguen dos goles abajo. Así, para mí va a ser imposible que puedan ni siquiera acercarse a esos dos goles. Continúa con el esférico. Centro magnífico. Mira el frentazo. Arriba se fue ese balón. Qué cerquita pasó del travesaño. Mira, por centímetro no entró esa pelota. Gana Gueye. Cuídate. Una idea con la pelota. Gana Gueye. Ahí va el disparo al arco. Pero el arquero se termina quedando con ella sin problema alguno. Salem Aldosari. La tiene pegadita a la raya. No hay forma de quitarle la pelota, muchachos. Bien ahí con personalidad para proteger la pelota. Ahí le llega el apoyo. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Hay espacio suficiente para avanzar. Una gran chance desperdiciada y fuera de juego para la referí.
Va despejado Koulibaly. A ver qué destino tiene este ataque. Esta acción merece tarjeta. Y esa infracción resulta en amarilla. Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado. Ahí se ve el centro. Por acá pueden arrancar en la contra si quieren. Logra recuperar muy bien el balón. Que te puede ser la acción defensiva del día. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Ah, no, pero ha despejado espantoso. Por ahora y se termina todo. Buenísima pelota, mirá la que mandaron. Fácil, se quitó la marca. Gran chance para anotar. Era su doblete, pero se ha quedado en manos del arquero. Se quedó helado. Se viene un córner preparado. Ahí transporta la pelota y en terreno rival. Un maravilloso bloqueo. Mirá cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. Mirá qué bien, la presión alta, para eso se hace. Y saca la pelota hasta el otro costado. ¡Se animó, le pegó! Ha sido un vuelo formidable el de Mendy. Ahí va a meter el córner. Se frustra el córner. Se animó. Se pone por delante de la pelota. Se abre camino sin problemas. Puede llegar el descuento. El tiempo, pero ahora la diferencia es menor, Marito. No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña.
A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. Y acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito adentro del arco. Pero de defender ni hablemos, ¿no? 5-4. Bulay Díaz. Tiene de nuevo la posesión. Buena forma de cuidar el balón. Necesitan empatar. Esta puede ser la oportunidad. Ocasión del empate. Ahí está parando el peligro, logra ahogarlo. Quizás desde el córner puede pasar algo. Tsunami de oportunidades en el área. Mal despeje, continúa la jugada. Mejor olvidémonos de la jugada anterior ya. De acá se pueden descolgar en transición. Pelear con esto lo liquida. Cerrando el partido, pierde una enorme chance de ampliar el marcador. Esto es una cosa de loco, ¿eh? Yo te juro que creía que esa pelota había entrado. Y aquí avanzan con cierto peligro, puede ser el del empate. Bien tapado ahí. Esa toque, muevan la pelota, qué lindo que se ve desde acá arriba. Disparo muy fuerte que se va muy desviado. Sí, yo creo que le pegó demasiado fuerte como para asegurar el gol, pero fue todo al revés. Ismael Azar. Ismael Azar la controla. Sigue buscando el lugar adecuado. Ese balón es de Azar. Ahí la está recuperando después de la intervención. Talman Al-Faraj. Un gol, solo un gol necesitan y pueden empatarlo. Ahí va el jugador intentando crear. Salvó al equipo en esta jugada. Ismael Azar. Cubre bien esa pelota. Esa pelota se va por el costado y lateral. Tiene la pelota y cuenta con opciones. ¡Y patea! No estuvo nada mal, Marito. Es increíble, ¿eh? Si no consiguieron el empate en esta, olvídate. Controla la pelota, se va metiendo en campo contrario. Va bien abajo a defender a Isaac, el lateral.
Diata. Va a reponer la pelota desde el costado. Esto se está terminando, señoras y señores. Van por el empate, puede ser acá. Y ahí está, el palo dice que no. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Se ha terminado el partido garantizando este club su continuidad en la competencia. Están en la siguiente instancia. Bueno, la verdad es que este partido nos ha dejado varios tantos, Fernando, ¿eh? Pero claro, acá no hay tiempo para celebrar, ¿eh? Es muy importante que se concentre porque la defensa se vio con muchos puntos de... Promete el avance de este...